Bueno, Martín, finalizó la bicicleteada, un día hermoso con mucha gente presente. La verdad que a la mañana se veía con mucha niebla y por suerte a la hora de la bicicleteada salió el sol y la convocatoria, vino la familia, que era lo que queríamos. La verdad que cerramos un ciclo muy, muy lindo, es decir, nos acompañó la gente del cooperativismo, la gente que se va arrimando con la familia, hicimos el sorteo, se llevaron, todos los chicos se llevaron un premio, los grandes también, compartimos un chocolate, un mate, una risa, así que fue muy lindo, fue algo distinto, para una manera de conmemorar el cooperativismo de otra forma. Bueno, las cooperativas presentes, por supuesto, integrantes, todos acompañando, trabajando de alguna que otra manera en la organización. Sí, la verdad que Intercooperativa lo que demostró con este evento es que todas las cooperativas que la integran participan, colaboran y bueno, que se puede hacer cosas distintas, estar en familia, compartir un momento y bueno, y seguir más que nada valorando los principios que son del cooperativismo. Yo no tengo mucho recuerdo, ¿es la primera vez que se hace algo diferente para el Día de Cooperativismo, algo así? Yo, por lo que creo, sí. La verdad que sí, es algo distinto, es decir, una forma distinta de festejarlo. A mí me gustó mucho, yo creo que bueno, estas cuestiones así de reunirse en familia, estar, participar de un momento, yo creo que esto no, lo tenemos que seguir repitiendo y bueno, te une, te fortalece vínculos y bueno, y pasar un momento agradable. Bueno, Martín, muchas gracias y bueno, esperamos seguir viendo más actividades intercooperativas como en el último tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, porque estuvieron en toda la cobertura y bueno, y gracias a todos los que participaron, los que no pudieron participar, en la próxima que se sumen y que se enganchen a esta movida distinta.